Partista de Amen. Eskerrak eman nahi dizkizuet eta bueno, esan kartzelan egon garen bitartean oso ongi ordezkatuak sentitu garela. El Estado español no se va a democratizar, no se puede democratizar. Y en ese sentido creo que los resultados electorales han dejado bien a las claras que esa tesis y ese diagnóstico que nosotros y nosotras hacíamos era un diagnóstico acertado. No lo decimos en términos de reproche contra nadie, al contrario. No estamos reprochando a aquellos que denodadamente y honestamente han hecho esa apuesta en el Estado español por democratizar el Estado. No lo hacemos. Sabemos que hoy ellos y ellas están indignados y frustrados también. Lo que hacemos es una apelación no al reproche, sino a la oportunidad que se nos abre. Esto es una invitación, porque lo que no es posible en el Estado español sí es posible en Euskal Herria. Porque aquí sí hay condiciones y relación de fuerzas para el cambio social. Y es aquí sí hay relación de fuerzas para recuperar nuestra soberanía. Tenemos razones para estar ciertamente tranquilos y tranquilas. En este país se puede producir y se pueden concatenar dinámicas diferentes que pueden conducir a la recuperación de la soberanía nacional y a la recuperación de la soberanía nacional en términos de entenderla, en términos de empoderamiento popular para construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad basada en la defensa de los intereses de la gran mayoría de este país. Y esta es la invitación que queremos hacer hoy a todos los sectores progresistas, abertzales y soberanistas de este país.